Buenas noches. Matemáticamente todavía no estamos dentro de la liguilla. Tendría que pasar una catástrofe que obviamente puede llegar a pasar. La sumatoria de goles de los equipos que mañana llegan a jugar puede suceder, esto es fútbol. El discurso particularmente hoy es otro. Se ha conseguido un objetivo meritorio de los jugadores, por lo cual se termina de cerrar un ciclo de la fase regular e inicia la liguilla, que es para mí totalmente lo que se viene jugando en la fase regular. Felicitaciones a ellos. Mañana ya puedo llegar a decir que matemáticamente estamos adentro, pero hoy no puedo certificar algo que todavía no es concreto. Por acá, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Adriana Maldonado. Estamos en vivo para Jugando Claro, Fernando, y me gustaría preguntarte si ya después de este empate, de que América logra escalar posiciones, finalmente tomarás una pausa para respirar y ver lo que has hecho desde que tomaste las riendas de este equipo, porque del último lugar, hoy se habla mucho de una América que resurgió y que estará peleando en la fiesta grande del fútbol mexicano. Buenas noches. Sí, la pausa me la tomo ahora cuando me voy a mi casa y tengo el día libre de mañana, por lo cual va a ser inevitable seguir pensando en mi cabeza para poder qué rival nos puede llegar a tocar. Obviamente que va a pasar una semana y ahí vamos a saber quién nos va a tocar, pero para un entrenador siempre hay algo para corregir, siempre hay algo para mejorar. La incertidumbre de esa de por qué no pudimos marcar, en mi cabeza va a rondar. ¿Esa pausa? Sí, me voy a mi casa mañana, me levanto, pues ya pensando en lo que va a ser el rival. Bueno, Julio Ibáñez de TUDN, buenas noches. Para preguntarte si al América le conviene o le afecta este parón de clasificar directo a la liguilla y no jugar en los días del repechaje. No puedo contestar una pregunta que sería algo del futuro. De mi parte como entrenador, ellos saben que mañana tienen libre y el lunes van a volver a entrenar para prepararse para entrar, no matemáticamente, pero sí en cuartos de final. Nosotros vamos a programar un partido amistoso para que podamos seguir teniendo ese ritmo de juego. No sé el día que lo vamos a programar, pero vuelvo a insistir, es totalmente diferente lo que es una fase regular y acá se juega con inteligencia, con sabiduría y con experiencia. Fernando, buenas noches. Alejandro Alfaro para Bolavip México. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo has vivido y llevado todos los cambios que profesionalmente has vivido en el último mes, mes y medio? Porque empiezas el año dirigiendo a la sub-20, de repente te toca el interinato, tomas a un equipo en lo más bajo de la clasificación general, gestionas el trabajo para meterlos donde están ahora. ¿Cómo has vivido tú todo eso, esa vorágine de experiencias? Buenas noches. Día a día. Desde el primer momento que asumí, no pasaba por mi cabeza pensar hacia adelante. Iba día a día sabiendo que teníamos que salir de la situación. Es una frase reiterada, pero eso es lo que yo sentía personalmente. Y en la institución que hoy estoy representando como entrenador, no es fácil estar sentado acá. Pero siempre en mi cabeza decía, tengo que hacer lo que quiero, lo que me gusta, lo que soñé. Volcarle a los jugadores, por lo cual tienen que entender y lo entendieron. Hoy pueden verse en la tabla en una cuarta posición que solamente los jugadores lo han logrado. Yo, como dije en otras conferencias, los entreno para que ellos entiendan cada partido y en la forma que tenían que sacar el partido. Gracias por acá, Fernando. Buenas noches. Jorge Lara de Multimedios Deportes, Canal 6. Preguntarte, ¿de qué está hecho este equipo para lograr lo que ha logrado hasta este momento? Y dos, también preguntarte, ¿qué tanto cambiará o qué tanto puede cambiar el equipo y la forma de afrontar los partidos hoy, entendiendo que es algo completamente diferente a lo que fue la fase regular? Es un asunto de matar o morir. ¿Qué tanto cambiará? Gracias. No te entendí primero. ¿De qué está hecho este equipo para lograr lo que ya ha hecho hasta el momento? Lo impensable, ¿no? Está hecho de jugadores profesionales, está hecho de que hacen y venían haciendo lo que de chico quisieron hacer.
Yo siempre le doy un ejemplo, que ellos no van a una oficina y tienen que hacer o redactar 3 horas de un discurso. No, están haciendo lo que siempre soñaron desde chiquito. Obviamente con la responsabilidad y compromiso que lleva esta camiseta. Coincido, de ahora en más, lo que es la liguilla es, para mí es totalmente diferente. Lo he experimentado como jugador, como entrenador no, pero sí sé que es un partido de 180 minutos, por lo cual tenés que estar sumamente atento, sumamente concentrado. Cualquier detalle te puede quedar afuera y ya no hay vuelta atrás. Ese es mi modo de ver como experiencia de jugador. Como entrenador trataré de volcar algo que ellos ya lo conocen, no es algo que no conocen. Hola Fernando, buenas noches. Juan Carlos Ibarrarán. Fernando, con esto que has hecho, 7 partidos sin conocer la derrota, todavía no sabemos, pero prácticamente es un hecho que clasifiques entre los primeros 4, siendo el último lugar. ¿La directiva ha hablado contigo para el tema del próximo torneo o seguirá siendo interino? Buenas noches. No ha hablado y tampoco me lo permitiría hablar, porque hoy no es momento para sentarme a hablar de mi futuro. Se los dije en el momento que asumí, que estaba agradecido, que era un sueño que yo quería cumplir, estar dentro de la Azteca y dirigir. Hoy lo puedo llegar a concretar, lo he concretado. Y no me gustaría que se sienten a hablar porque no es el momento. Cuando sea el momento, me sentaré, escucharé y se verá para qué está Fernando Ortiz. Gracias. Buenas noches, Fernando. Carlos Daniel Salgado de TV Azteca Deportes. En la parte anímica me gustaría preguntarte, hoy que llegas al vestidor después del partido, después de conseguir un objetivo o prácticamente conseguirlo, si te viene quizá a la mente el vestidor que encontraste, cómo era un grupo que tenías que levantar y si te hace sentir quizá orgulloso saber que hoy pues seguramente el ánimo es otro ahí en el vestidor. Buenas noches. Sí, obviamente, cuando apenas entré al vestidor era un grupo caído anímicamente total, en el piso. A medida que fueron agarrando confianza y se dieron los resultados, estaría además hablando de lo que fue hoy el equipo. Esa sensación, recién en el vestuario, de no poder descifrar, de no poder encontrar el marcador, estaba esa decir, ¿qué pudimos haber hecho un poquito mejor? ¿Por dónde lo buscamos? Esa sensación de decir, ¿qué nos pasó? Agarré, los calmé, le di de nuevo esas indicaciones, los bajé a tierra por lo que han conseguido y se nota que quieren más, ellos quieren más, siempre están queriendo sacar adelante todo tipo de partido y el rival que tuvieron enfrente también jugó y era un partido difícil donde ellos tenían la obligación de ganar y nosotros durante los 90 minutos buscamos por todos lados, fuimos más concreto al ataque, pero esa sensación hoy se notó de descifrar por dónde. Cristian Moya del Octavo Sports. Fernando, ¿qué tan importante también ha sido recuperar el Estadio Azteca? A principio de torneo los equipos venían y prácticamente eran puntos seguros para ellos. Tú has conseguido 3 victorias, 1 empate, 0 goles en contra, 8 goles a favor. ¿Qué tan fundamental ha sido recuperar el Estadio Azteca, que es fundamental ya en una liguilla? Buenas noches. Fundamental que la afición se sienta identificado con el equipo en este corto plazo que yo estoy como entrenador, fundamental. Palabras de agradecimiento a la afición y no tengo dudas que van a seguir apoyando al equipo en la fase que nos toque enfrentar. Todo esto lo han generado los jugadores y es mérito de ellos. La ilusión que han creado en la afición hoy se vio reflejado. De parte mía, decirle que ya a partir del lunes vamos a seguir entrenando para seguir dándole esa alegría a la afición.